Pasaron casi 6 años para que Ralph y Vanello, esas caricaturas que nos conmovieron en Ralph el Demoledor, volvieran a la pantalla grande. Y con Wifi Ralph, su regreso no podía ser mejor. La cinta, que se estrena en el país este viernes, no solo nos trae de vuelta a este par de personajes y varios de los que conocimos en 2012, como Félix, sino un universo totalmente nuevo, y a la vez conocido. Aquí te lo explicamos para que, independientemente de la edad que tengas, te convenzas de que esta es una gran película. Ralph rompe el Internet, tal como su nombre lo indica. La trama de esta película, dirigida por Phil Johnston y Rich Moore, se desarrolla en la web. Todas las redes sociales que hayas tenido, así como cualquier página en la que hayas comprado en línea, tienen lugar aquí. Los creadores se encargaron de imaginar una ciudad totalmente funcional basados en los portales más icónicos del Internet. Es más, hasta el conocido spam tiene un lugar muy importante en la trama. Disney, All Rights Reserved. Cameos increíbles. 14 princesas Disney aparecen en la película, dado que una de las locaciones es la versión web de Disney. Aquí encontrarás a Pocahontas, Jazmín, Mérida, Blancanieves y varias más, quienes cantan con Vanello, y hasta usan hoodies. Por si fuera poco, aparecen personajes de Star Wars, como los Stormtroopers, y varios superhéroes de Marvel, incluido su recién fallecido co-creador, Stan Lee, pues actualmente Disney posee los derechos de estas franquicias. Con su propio personaje, Sang es una corredora de autos super badass, intrépida y a la vez femenina. Una especie de Wonder Woman en uno de los videojuegos web de la trama. ¿Y quién mejor para interpretarla que? Así es, en la versión en inglés, la intérprete de la Mujer Maravilla presta su voz a esta piloto que le dará una gran lección de vida a Vanello. Sang, Voice of Disney, All Rights Reserved. La historia, la trama de esta película, como supone, es sencilla. Para los chicos será fácil entender mensajes de amistad con la garantía de Disney. Pero, el gran acierto es que los realizadores lograron que cualquier persona se entretenga con el viaje de los protagonistas. Aun cuando la mayoría de los elementos son referenciales al Internet, la historia no pierde su línea. Vanello y Ralph, por último, pero no menos importante, los protagonistas. Esta dupla, que nos encantó en 2012, vuelve a hacer de las suyas. Los personajes no pierden su característico sentido del humor y ternura. Verlos de nuevo, aún con sus arrebatos, es una verdadera alegría.